Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Little Hope. Continuamos justamente donde lo dejamos, gente, aprovecho para deciros que si os molan este tipo de juegos, si os está molando este juego, por supuesto, lo podéis apoyar con vuestro likeazo, vuestro comentario, suscribiros al canal si no lo estáis para amor, y sin más, vamos para allá. Let's go. Llegamos al pueblo. La niña hablaba muy raro. Ángel, la carretera principal, 12, 28 de mayo. Sonaba demasiado formal para una niña. Yo diría que parecía de otra época, como hablábamos antes. Cierto. Ok, pues vamos a ver. ¿Dónde vas, amigui? Al menos hay luces. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, ahí brilla algo. En el coche nada. ¿Qué tenemos? Esto va a ser otra postal. Se parecía el conductor del autobús. Quizá. Aquí puedes... No. Vamos, vamos, circula. ¿Oyes eso? ¿Qué ha sido eso, tú? ¿Qué ha sido? Uf. Será algún bicho nocturno. No te preocupes. Uy, suena mal, ¿eh? Eso espero. ¿Lo habéis visto? Hombre, era un ciervete. Un animal enorme. Eso espero, si no, joder. Era un ciervete, era un ciervete. Desde ahí veremos mejor. ¿Qué tenemos aquí? Pueblos fantasmas del noroeste. Little Hope, el pueblo que ha vuelto a la naturaleza. La eterna imagen del pueblo fantasma en el imaginario popular es la de una cabaña en mitad del árido desierto rodeada de plantas rodadoras. Pero los pueblos fantasma existen incluso en el frondoso noreste de Estados Unidos, enterrados en bosques y abandonados a la naturaleza. Hay muchos motivos por los que un pueblo se vuelve fantasma, pero casi siempre tiene que ver con la economía. Quizá el pueblo floreciera con la explotación forestal, la minería o la industria. Pero, cuando los trabajos desaparecen, la gente también. Cuando se cerraron toda la fábrica, supongo, ¿no? Little Hope, un lugar de poca esperanza, es un ejemplo de ello. Una comunidad centrada en una fábrica textil que desapareció cuando las importaciones baratas saturaron el mercado. Tras muchos intentos de salvar la fábrica, llegó el cierre y le siguió un éxodo masivo. La escuela y la iglesia cerraron poco después y solo quedaron ruinas. Tesoros ocultos. Little Hope es un pueblo abandonado, pero los bosques que lo rodean atraen a los aficionados a los deportes extremos. Las cuevas de la garganta de Hope resultan ideales para la escalada en hielo, pero sus avalanchas son muy peligrosas. Visitas recomendadas. Arquitectos de... Ilegible. Ilegible, tal, hora central. En el episodio de esta semana, Kate Wilder desenmascara al asesino del Zodíaco, pero ¿podrá destapar nuevos hechos sobre el famoso asesino con su crudo estilo de investigación? Vale la pena verlo por la maravillosa vista de San Francisco desde el Golden Gate. Pues poca gente vamos a encontrar si es un pueblo fantasma. Me parece. ¿Cómo estás? No lo sé. ¿Qué crees que nos ha pasado antes? No tiene sentido. Siento que estamos en peligro. Siento que estamos en peligro. Aquí ocurre algo muy raro. Ya te digo. ¿Qué hay ahí? Cálmate. Encontraremos la salida. Lo sé. Eso espero.
Gracias por preocuparte. ¿Por qué dice que hay ahí? ¿Ha visto algo ahí delante o qué? Sí, parece. Uf. Mal asunto. Vámonos, señores. Cuanto antes. Ahí hay algo. La Sociedad Histórica de Little Hope presenta a La Bruja de Edmonton, una obra de W.M. Rowley, Thos Dekker y John Ford, interpretada con vestimentas históricas en la escuela secundaria de Little Hope, sábado 17 de abril a las 7. ¿Estará relacionado con lo que vimos? Podría ser. Podría ser, pero no lo parecía. No sé qué es peor. ¿Los fantasmas o un pueblo lleno de frikis de la historia? Pues yo solo sé... que quiero salir de aquí. No sé tú, Titán. Oh, oh. La niña, parece. Parecía que era la niña, ¿eh? No hay nada por aquí. No parece. Aquí tenemos un cartel. Little Hope. La escuela. ¡Hay algo delante! ¿A dónde? Nos movemos. Amén a eso. ¡Mirad eso! ¡Eh! ¡Espera! ¡Para! Lo diré tal cual. Esto es lo que pasa en las pelis de miedo. ¿Qué coño hacemos? Yo me encargo. Quedaos aquí. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. ¡Hey! ¡Profesor! ¡Mierda! Es como lo que nos pasó. ¿Estará bien el profesor? Ya le tocaba. Está al mando. Por fin hace lo correcto. Le alegrará saber que te preocupas. ¿Qué es esto? Deberías haber ido. No decir nada. Me siento inútil. Tendríamos que haber ido con él. Ya no aguanto más. Estoy harta de ir detrás de todo. Estoy harta de ir detrás de todos. John sabe cuidarse solo. A veces eres de lo que no hay, ¿sabes?
Esto me da mala espina. ¿Estás bien? Me había perdido. La niebla es muy densa, no te veía. ¿Viste a la niña? Te vi a ti antes. Pues me extraña, porque yo a ti no. Tu ropa era diferente y hablabas con acento raro. Parecías una actriz vestida de época. Pues sería otra persona. Te doy clase, te conozco tu cara. No sé a quién viste, pero no era yo. ¡Para ya! ¡Me estás asustando! ¡Esto se acabó! Parece que la niebla solo nos deja ir al centro del pueblo. ¿La niebla decide a dónde vamos? ¡Una mierda! Voy por otro lado. ¿No veis películas de miedo? No podemos separarnos. Esas pelis son tontas. Y me voy a ir sin ti. Quizá no sea buena idea dividirnos, Taylor. Ni muerta, voy por ahí. Estoy con John. Tendremos más opciones si nos dividimos. Voy con Taylor. No creo que debas irte por ahí tú sola. Dos equipos tendrán más posibilidades de encontrar la salida, ¿no? Supongo que sí. Si la niebla os deja pasar y encontráis ayuda... Decídeles que vengan a por nosotros. Encontraremos ayuda antes que el resto. Mientras alguien lo consiga, da igual quién. Andrew, intersección. 12, 16, 28 de mayo. ¿Y la escuela qué? No se puede ir, ¿no? Mantener justo, busca, juntos, busca ayuda en el pueblo. Espera. ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Gracias. Sonaba la bici, ¿no? Del tío este, de Vince. ¿Está todo bien? Sí, debería estar bien. Punto borracho. Madre mía, qué mal están los diálogos. Debe haber una forma más fácil de volver a subir. ¿Pero por qué la lías así, loco? ¿Por qué saltas de una? Te has hecho popó, ¿puedes ¿eh? ¿Puedes explicar lo que hemos visto? No tiene sentido. Sí sé que hubo juicios por brujería en Little Hope y en Salem. ¿Qué pasó? Te puedes hacer una idea. Sabía yo que el pavo este sabía algo. A ver, espera. ¿Qué pasa? Te ves mal. ¿Todo bien? Sí, gracias. Más o menos, pero hay algo que... Es difícil digerir lo que hemos vivido esta noche. Lo afrontamos como podemos. John siente la necesidad de ser el líder, el macho alfa. Mientras Daniel y Taylor sienten otra necesidad más... mucho más animal. ¿Qué dices? ¿Estás diciendo lo que yo creo? Crece un poco, Andrew. Si estuvieras con Taylor, harías lo mismo. Tenemos problemas mayores. Así es. Y no sé si estamos avanzando. Volvamos con John.
¿Estás bien? Parece que no doy la talla ni nunca la daré a ojos de Angela. Me siento responsable de todos. Estáis a mi cargo. ¿Cómo manejarías tú la situación? Intentaría ser optimista y tratar de hacerlo lo mejor posible. No sé si lo mejor posible puede solucionar lo que está pasando aquí. Lo que vimos antes. ¿Crees que fue algo sobrenatural? No sabemos bien qué fue lo que vimos. Tienes razón. Que no pueda explicar qué vimos no significa que vaya a aceptar conclusiones extremas. Eso hicieron en Little Hope durante los juicios por brujería. Tomaron malas decisiones basadas en muy pocas pruebas. Sí. Lo pillo. Nuestro objetivo no es demostrar lo sobrenatural, lo esotérico o lo que sea, sino salir de aquí. La voz del profesor creo que es la misma que el cura de The Walking Dead. No hay de qué preocuparse. Oh, oh. Hay aquí una cabaña. ¡Loco! Eres un cagao, ¿eh? Profesor, es un cagón. A ver, cuidado. Gato. ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? Algo se mueve ahí dentro. ¿Y qué estás haciendo tú? Estoy echando un vistazo. ¿Esto no es allanamiento? Será nuestro secreto. En fin, no hay nadie. Libro de brujería también. Magia moderna y rituales, Ronald Nelson. Magia moderna y rituales. Es la guía definitiva sobre la magia en la era New Age, frente a la magia para prestidigitadores. Este libro, escrito para que los practicantes afinen sus conocimientos y su arte, examina en detalle todos los aspectos de la magia moderna y ofrece a los lectores una variada selección de rituales para practicar. No sé por qué me da que esto es de Vince, el tío de la bici, el del bar. ¿Puede ser? ¿Qué hay por aquí? Una caja. ¿Espera? Hostia, una pipa. Habría que ver si tiene balas, ¿no? Tiene, faltan dos. ¿Has acabado de fisgar? Agitación. Encontré un arma. He encontrado esto. ¿Qué coño haces con un arma? Estaba debajo del suelo. Deberías haberla dejado. Las armas son peligrosas. Ya tenemos suficientes problemas. Me la quedo. Con la noche que llevamos, quién sabe si hará falta. Lo que no hace falta es matar gente. Tendré cuidado, lo prometo. A que la liamos, loco. Hombres y armas. Guárdala bien y no la saques. No quiero volver a verla. A que la liamos y pegamos un tiraco, a que no hay que pegar un tiraco. Típico.
Venga, tira. Vamos, yo creo que lo lógico es cogerla. Cualquiera la hubiésemos cogido en una situación así. ¿Qué clase de lugar es este? Otra marca de estas para alejar el mal. Como la que vimos al inicio del juego. Al llegar aquí, vamos. El profesor, a saber dónde está. Ah, mira, está ahí. Eres un cagón, loco. Andrew viene cargado. ¿Qué? ¿Un arma? Estás loco. No sabemos qué hay en la niebla. Mejor tener el arma y no usarla que no tenerla y necesitarla. Correcto. Las probabilidades de que te disparen aumentan si llevas una encima. Mira, si la pistola te hace sentir seguro, pues quédatela. La verdad es que da igual. Departamento de Policía de Little Hope. ¿Os dais cuenta que también hay un gato? Nos ha tocado el gordo. Quizá haya una radio o un teléfono o el conductor del bus. Busca algo para romperlo de un golpe. En el emblema de la policía hay un gato, igual que en el bar, que se llama Black Cat. Y se nos cruzó un gato negro por la carretera, ¿os acordáis? Algo quieren decir los gatetes. Busca ayuda en el pueblo. Vale, vamos a investigar bien todo esto. Por ahí hay algo. Una piedra. Vale, aunque bueno, con la culata de la pistola podríamos haberlo reventado. Pero bueno. Dame. Ya lo hago yo. Vale. Yo puedo. Vale. Si quieres. Cualquiera podría. No cualquiera. ¿Romper una ventana a esta distancia? Cualquiera puede hacerlo. Si te puede la presión, deja que lo haga otro. No me puede nada. Como veas. ¿Te quieres callar? ¿Queréis terminar de una vez? ¿Vais a conseguir que el cristal se rompa solo para acabar con su sufrimiento? ¡Strike! ¡Derechito a las grandes ligas! ¿Crees que un novato lanzaría así? Parece seguro. Chupado. Te toca. Ahora los otros dos, ¿no? Ajá. Escuela de secundaria de Little Hope, 12-16, 28 de mayo. ¿Crees que la mujer se parecía a Angela? No sé qué fue lo que vio John y no pienso quedarme a averiguarlo. Ok. Está ahí la niña, tú. Uy, cuidado. ¿Y ese ruido? No será nada. Cerrado, obviamente, ¿no? ¿Por qué cerrarían el colegio? Olvídalo. Aunque consigas cruzar, no pienso ir contigo. Nunca me gustó el colegio. Vámonos. Oh, parece que no hay salida. Creo que he metido la pata. Da igual. Vinimos porque quisimos. Habrá otra salida. Ok. Está ahí la niña, ¿eh? ¿Qué coño? ¡Eh! ¡Espera! Cuidadito.
Plano de Little Hope 1692. Flipa. Hace 1000 años. Puente de Little Hope, parque infantil. Hola. Un dibujo. Parece la niña y alguien vestido de negro, un cura quizá. ¿Estás bien? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Aquí está ocurriendo algo muy raro. ¿Es la misma niña que vieron Angela y Andrew? Pues ni idea. ¡Eh! ¡No hagas eso! Cuidado, cuidado. ¿Qué cojones está pasando? Dime que esto no es real. Silencio, o me atraparán. ¿De qué hablas? Marchad, o me encontrará. Muéstrate, Mary. Sé muy bien que estás ahí. Por favor, soltadme. Te dejaré ir si prometes no revelar nuestro secreto. Basta de juegos pueriles. Me mostrarás respeto y te quedarás callada. ¡No! ¿Pero qué? Tenemos que irnos ya. No quiero estar sola. Por favor. ¿A quién ruegas? El mal es parte de ti. No hay duda. Os equivocáis. Soy una niña. El maligno me ignora. Amy es quien está con él. Lo he visto con mis ojos. Hallaré la verdad, sea como sea. Ven conmigo, niña. ¿Pero qué coño? ¿Puedo saber qué ha pasado? Las dos niñas deben estar relacionadas. Está muy claro. No, no lo pillo. Es hora de irse de aquí. Vámonos. Te sigo. Hostia. Quizá entonces por eso al inicio del juego se la veía hablar con algo invisible, porque hablaba con nosotros, puede ser. Uf, rayada. Veremos. Hay algo aquí. Otra postal. Parece. Ahogando a una bruja, parece. La foto. Me alegra que estés. Saldremos de esta, ¿vale? Manos, vale.
Puede que haya alguien. Quizá nos ayuden. Vamos. Te ayudo. No parece que esto salga del pueblo. No hay nada. ¿A algún sitio irá? No sé, apenas es un camino. Es un supermercado o algo así. Examínalo, loco. Detengamos el cierre de la fábrica Ravenden. Qué cosa más incómoda de control, tío, han implementado, macho, en este juego. O sea, es increíblemente complicado. Y luego pones el otro control, tío, y no puedes porque se buguea. O sea, es maravilloso. Por aquí también se podía subir, ¿no? O sea, hay varios accesos. Vale. A ver. Examinar, ahí. Por aquí, mira esto. Esperanza para Little Hope. Los Carver quieren cerrar la fábrica, ilegible, y vender la tierra. Ilegible, desarrollo, ilegible. Daría como resultado ilegible y sería devastador para la comunidad. El sindicato ha presentado una oferta para salvar la fábrica y nuestro pueblo. Firma nuestra petición para convencer a la familia Carver de aceptar la oferta del sindicato y dar marcha atrás en su decisión. Solicita más información al personal de correos o del ayuntamiento. Ciudadanos de Little Hope y TLUA, local 618. Vale. Habrá otro camino. Vale. Te digo yo que otro camino hay. ¿Pero qué haces? Échame una mano. ¿En serio? Es lo que hay. Si no queda otra. No. A ver si puedo abrir esto. Uy, uy, uy. ¿En serio? ¿Piensas entrar? ¿Sugerencias? ¿Tienes otra sugerencia? Sí. No meterse en sitios oscuros con la noche que estamos teniendo. Enseguida vuelvo. Si ves algo raro, pega un grito y vendré. Vale. De acuerdo. Dame tu móvil. ¿Para qué? Por la luz. No se ve. Date prisa. Ya estoy. ¿Es seguro? Parece. Pero venga ya. Mierda. Taylor, no se abre. Vale, voy a buscar otra entrada.
Pues GG. No se puede venir hacia acá. No parece. ¿Seguro, tío? Sí, sí se puede. Hostia, suena un ruido. Cuidado. Hay alguien aquí, ¿eh? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Ratas? No puedo pasar. Hay tablas en la ventana. ¿Y cómo has llegado aquí? Dando la vuelta, por la verja. Así que he entrado por arriba por tonto. No, porque en la verja te habrías atascado. Hay alguien aquí dentro. O algo. ¿Cómo va? Una rata. Este sitio me da mal rollo. Está lleno de mierda. Ve a la entrada. Te espero ahí. ¡Claro! Espera, ya voy. ¿A que no es ella? ¡Relájate! ¡Ya voy! Venga, tira, tío. Control pésimo, macho, ¿eh? Te digo yo que no es ella. ¿Qué pasa? Pronto vendrán a por mí. Cálmate, mujer. ¿Quién viene por ti? Hablan sobre mí. Acusaciones. ¿Y de qué naturaleza? Dicen que conspiro con Satanás, que practico brujería. Eso no tiene fundamento. ¿Quién lo dice? No sabría decir. La niña. No se mueva. Vale. Dime qué pasa. ¿Cómo he llegado? ¿Y dónde coño estoy? ¡Silencio! ¿Está al tanto de los rumores sobre Amy? ¿Qué? No te conozco. ¿John? ¡Abre, Joseph! De inmediato. Algo te aflige. ¿Qué? Tu atuendo es diferente. Joseph, esto no acabará bien si no abres. Desacatarías una orden. ¿Qué puedo hacer? Lo resolveré, lo juro. ¡Que no entren! ¿Reverendo? ¿Alguacil? Traigo una orden judicial para el arresto de Amy. Mi mujer es inocente. La han visto hablando la lengua de Satán. ¿Quién acusa a mi esposa? Mary. Y una niña condena a mi esposa. Te entregarás al alguacil si sabes lo que te conviene. Yo la acompañaré. No la dejaré sola. Así no habrás de ayudarla. Ten fe en la justicia. No temas. Hallaré pronto una solución. Qué movida, tú. Thank you.
¿Dónde coño estabas? Pareces asustado. ¿Qué pasa? ¿Has visto algo, no? No, no te lo vas a creer. Pero vi a dos personas, iguales al profesor y a Ángela. Joder, creía que el profesor nos quería tomar el pelo con lo de la gemela de Ángela. Parece que no. Pues arrestaron a la otra Ángela. La acusaban de brujería. La niñita chunga vendió a Amy al cura y por eso la arrestaron. Esa mujer, Amy, está metida en un lío. Oh. La hemos jodido bien. En vez de salir de este puto lugar, estamos de vuelta en mitad del pueblo. Hostia, ¿qué mierda era eso, tú? Andrew, comisaría de Little Hope, 026-28 de mayo. ¿Qué opinas? Echemos un ojo. A ver qué hay. Ya lo ves. Saldremos de Little Hope mientras los demás siguen perdidos en el bosque. Vaya cuchitril, hasta para este pueblo. ¿Pasa algo? Sí, aquí hay algo que me resulta familiar. ¿Tienes quizás un pasado criminal oculto? ¿Peatón imprudente? Estas comisarías son todas iguales. Tiene que haber un teléfono por aquí. Te engañas si crees que hay algo aquí. Esto está muerto, como el resto de Little Hope. Esto salía en la demo, que ya jugamos. A ver por aquí. Nada, ¿no? Vale. Reynolds. Y ha dicho que le resulta familiar esto. Eso quiere decir algo. Lo he perdido todo. Quizás sobrevivió su yo del pasado al incendio. Lo encarcelaron aquí porque pensaron que fue él el que lo incendió. Por eso dice que le resulta familiar. Espera. Esto es lo de antes, ¿vale? El control es paupérrimo, macho. Me gustaría saber quién es el que tuvo la idea, ¿eh? Madre mía. No solo de eso, porque el juego te da la opción de cambiarlo al control que me gusta a mí.
¿Vale? Pero se buguea. Maravilloso. Antigua prisión de brujas, construida en 1684 y derruida en 1783. En 1692, durante los juicios por brujería de Little Hope, muchas acusadas fueron encarceladas aquí. Cojonudo. Tiene que haber algo. TC. Hay un teléfono. Tengo un teléfono. Mingo. Esto podría sacarnos de aquí. La demo, si mal no recuerdo, éramos el profesor y Andrew. No venía Ángela. ¡Mierda! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Relájate! Puedes dejar de reaccionar a todo como un crío. Mira, falta el cable. Tendría que haber alguno por aquí. Ok, eso. Ah, esto es lo de antes, vale. Siento que estamos muy cerca. Sí, he visto todo, ¿no? Hemos entrado por allí, a no ser que sea esta de aquí. Tiene que estar aquí. Lo único que me queda. Estamos buscando. Municipio de Little Hope, certificado de condecoración para el Cuerpo de Policía de Little Hope. El 16 de enero de 1972, los agentes George Reynolds y Ernie Hoffman. ¿Qué es eso? El teléfono, tú. Hostia. Sin cable. ¿Qué opinas? ¿Contestamos? Espera. Pensémoslo bien. ¡Coge el puto chisme! ¡Venga! ¡Sé un hombre por una vez en tu vida! Vale. ¿Hola? ¿Quién es? ¿Quién te habla? No lo sé, pero no suena muy allá. Esto es de locos. Cuelga. No cuelgues. Es nuestra mejor opción para saber qué pasa. Pero... Esos son... Hablemos. Taylor y el otro. No mentes nuestro secreto. Bajo pena capital de fuego eterno. Tenemos un acuerdo, ¿no es así? No diré nada, malvado. Si oigo una palabra, un susurro sobre aquello otro, iré a por ti al amparo de la noche oscura y te impondré un severo castigo. Vamos, reverendo, se ha perdido mucho tiempo.
Ve con tu familia. Ruego al tribunal y al juez Wyman que no se dejen engañar por la acusada. Satán es el señor del embuste. Sus siervos fingen inocencia. Poco pueden hacer. Juro ante Dios, Padre. Inocente de los cargos contra mi persona. Calla, Amy. ¿Qué cojones hacemos? Hay que estar callados. Dejar que ocurra. Y ver qué pasa. No os ofendáis, reverendo Carver. Pero mis vecinos, aquellos que me conocen, no pueden hablar contra mí. Saben quién soy. Que estoy del lado de Dios. No dejaré que me atrapen tus engaños. El demonio se oculta donde menos lo esperan. Mi esposa no es ningún títere. Ruego que me perdonen. Pero insisto, Amy es inocente. Imploro al tribunal que ignore los ruegos de un hombre cuyo mismísimo hogar apesta a azufre. No sé, tío. Mis huesos se estremecen. ¿Qué maldad es esta? La bestia nos observa con torva mirada. Pues su sierva está aquí. Pero... No te metas. Las supuestas pruebas contra mí no son más que mentiras maliciosas. Yo mismo iluminaré con la luz de Dios. ¡No! ¿Mary? Mary, hermana, ¿qué ocurre? ¿Qué le has hecho? Está mintiendo. Has forzado a una niña inocente a pactar con el demonio. Está mintiendo la niña. Está poseída por obra tuya. No cabe duda. Eso no es cierto, reverendo. ¿Qué tenéis contra mí? La verdad saldrá a la luz. Amy, pon tus manos sobre Mary. Veamos qué ocurre. Si estoy en lo cierto, eso la liberará del mal. ¿Qué te pasa? La niña finge. Fuiste tú quien la embrujó. ¡Déjala en paz! ¿Quién habla? Están con ¿Quién anda nosotros? Ahí? Dios nos ampare. ¡Ayúdenme! Están con nosotros. Están con nosotros. Ya es tarde. Están con nosotros. Están con nosotros. Está fingiendo, la puñetera niña. ¡No! ¿Hacen falta más pruebas de que el demonio está en Little Hope? ¡Orad todos! Pues el demonio se encuentra aquí. ¡Protegeos! ¡Orad a Dios! ¿Qué coño era eso? ¿Era real? ¿La quema de brujas no fue hace siglos? Fue hace más de 300 años. ¿Y ese juicio entonces? Como he dicho antes, no tengo explicación. Es increíble cuánto se parecía a mí esa mujer. ¿Cómo es eso posible? Cuando me lo dijiste, pensé que era broma o una exageración. Pero ha sido muy surrealista verla por mí misma. A la niña le dio una especie de ataque. ¿Qué crees que estaba pasando? Conozco a esa niña. Ángela y yo la vimos en el bosque. Esa mujer, mi doble, ¿a qué se enfrenta si pierde el juicio? La pena para las brujas en Little Hope era siempre brutal. Muertes violentas. Ahogadas, ahorcadas, quemadas. Pues ojalá sea o fuese inocente. Las denuncias solían ser maliciosas, hechas con rencor o por mentirosos, como esa niña, que disfrutaban envenenando de manera brutal sus propias comunidades. Tiene razón.
La niña sabía lo que hacía al meter en problemas a Angela II. Esa mujer, mi doble, parecía estar mal, traumatizada. Sí. Ha sido duro de ver. Vi otra cosa rara. ¿Su marido? Era igual que tú, profesor. Y hay otra cosa que me inquieta. Las dos personas que estaban con... ¿Qué coño significa? Está fatal el doblaje en algunas partes. ¿Quién es? ¡Eh, profesor! ¿Estás ahí? Venga, vamos. ¡Eh, Taylor! ¡Estamos aquí! ¡No podemos abrir las puertas! Nosotros tampoco. Estarán atrancadas. Vamos a intentar forzarlas en 3, 2, 1. Taylor. Profesor. ¿Habéis encontrado algo útil? No, no he visto nada. Solo basura. ¿Crees que separarnos fue lo mejor? Diría que ahora estoy abierta a otras opciones. Me alegra que os lo paséis tan bien. Yo creo que estamos en la mierda. ¿Sabes qué le pasó a tu doble? La acusaron por bruja. No solo eso. La juzgaron, culparon y condenaron. Hay que descubrir a qué se enfrenta la mujer. ¿Qué es lo que va a pasar? Me gusta la idea, pero ¿por dónde empezamos a buscar? Ya hemos ido por allí. Quizá la respuesta esté en el camino que nos falta. Witch Trail. ¿Qué demonios? Esto es de locos. No sabemos en qué nos estamos metiendo. El juicio, la niña, la doble de Angela, es como si fuera a pasar algo. La cuestión es si será algo bueno o algo malo. Y si es malo, será muy, muy malo. Guión, carretera principal, 1242, 28 de mayo. Lleva a tus alumnos al pueblo, permaneced juntos. La niebla está empeorando. Viva el rock and roll, Luce Periculum, Father of Fire, Jewel Skewers, sábado, tal. Daniel. Es él, ¿no? Ven a ver esto. ¿Qué pasa? No nos habías dicho nunca que eras guitarrista. ¿Pero qué? Es como que están ellos en la época antigua, ellos en la época un poco menos antigua y ellos en la actualidad. ¿Sabes? Porque ese era el hermano de Andrew cuando lo del incendio, tío. ¿Os acordáis? Que tenía vinilos y tal. Eso supongo que era porque era músico el pavo. Quizá lo desviaron por la niebla. Nunca hubiéramos podido escapar. A esta parte sale en la demo también. Me veo una mierda. ¡Dios! El agua está negra. No me quiero ni acercar. Bien. ¿Quién va? Profe, dices que estás al mando, así que...
Repasemos las opciones. Venga, va, iré yo primero. Claro. Sí, claro. ¿Se puede cruzar? No te preocupes. El profesor y yo te ayudaremos a pasar. No sabes si es seguro cruzar o no. Fingir lo contrario no sirve de nada. Vale, entonces, ¿nos quedamos aquí parados? ¿Pero por qué es...? Si no entiendo. ¿Por qué os subís los tres a la vez? ¿Estamos tontos? Ay, Dios. Dame paciencia. ¡Oye! Dios mío, ¿qué hacemos? Vamos, no podemos quedar. El año del señor 1692. Nos hemos reunido para presenciar una ejecución justa. ¡No! Amy es culpable de conspirar con el diablo y debe morir ahogada por bruja. Oremos en silencio por ella. ¡No he hecho nada! ¡No soy bruja! ¡No merezco morir! ¡Por favor! No sé cómo ayudarte. Dime qué puedo hacer. Por favor, ayúdeme. Por favor. El diablo está aquí, entre nosotros. La quiere liberar. Isaac, pongamos fin a este asunto. Hemos de acatar la orden del tribunal. El diablo le da fuerzas. ¡Átela con firmeza! ¡No lo hagáis! Isaac, no he hecho ejecute nada. La sentencia. ¡Ayuda! Reúna a la bruja con su maestro, que no venga por tarde. Nosotros. El mal se cierne sobre Little Hope, pero no con brujas y demonios, como decís. ¡El mal está dentro! Los acertijos no te ayudarán. ¡No lo son! ¡Vos ya sabéis que el diablo cambia de forma! El Little Hope se oculta bajo un rostro inocente, en forma de niña, mi acusadora. Mientras Mary viva, no habrá esperanza en Little Hope. ¡Ahí yace el mal, reverendo! ¡En vuestro seno! Isaac. Claro que es la niña, Willy, compañero. ¿Qué has visto? Dime. No sé cómo decirte lo que he visto. Empujaron a tu doble al agua encadenada. Se ahogó. Voy yo primero.
Vosotros dos, bajad por aquí. ¿Qué coño es eso? Esta. ¿Qué es eso? La tía ahogada. ¡Corred! ¡Salid pitando de ahí! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡No me dejéis aquí! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Dame la mano! ¡Espera, espera! ¡Ahora voy a por ti, John! ¡Aguanta! ¡Sube y dame la mano! Pero entiendo que esta tiene más dificultades, ¿no? En subir. ¡Salta y agárrate! Vamos, espabila. Vale, confío en ti. Va. Esto me sonaba porque esto lo jugué en la demo, locos, esta parte. Y tomé la misma decisión en la demo. Ahí igual podría haber muerto alguien, porque si sale este pavo ahora... Uf, le ha faltado muy poco. Claro, antes. Es lo que hemos visto antes en la... Haber sufrido algo peor que la muerte. En la postal, ¿vale? Que le tiraba las cadenas y la tiraba hacia abajo. O sea, si no le llegamos a ayudar, moría Ángela. Malo de por sí. Muy bien. Ni una sola alma perdida. Podría haber sido muy distinto. En vista de que las cosas se han complicado, creo que esa arma podría salvar vidas. ¿No es así? O quizás sea lo contrario. Probablemente lo contrario. Seguro. Tienen teorías interesantes. Quizás sea más factible la teoría de Daniel. Y ya estén muertos. Mi sueño se prolongó tras la vida. Ah, entonces empezó la tempestad para mi alma. Me pareció que atravesaba las melancólicas aguas con aquel torvo barquero del que escriben los poetas hacia el reino de la noche perpetua. Es posible, supongo. Quizá el conductor nos ilumine. Debe de resultar muy confuso todo lo sucedido. Dobles, brujas, fantasmas, muerte y demonios. ¿Qué podría conectar todas estas almas? Ya lo descubriremos. Me han dado permiso para conceder una pista. ¿Te tienta? Sí. Muy bien. Acudimos de nuevo al bardo por inspiración críptica. Lo conocí una vez, ¿sabes? Conozco a todos una vez. Acto 5, escena 1. Cleómenes pide a Leontes que se perdone por la muerte de Hermione. Haz como hacen los cielos. Olvida tu mal. Y con ellos, perdónate. Adelante. Por terrorífico que sea... No he pillado la pista. Es necesario volver. No he pillado la pista, compañeros. Pero, güey... No estuvo mal. Por aquí vamos a ir dejándolo. Vale, gente, así que si os ha molado, por supuesto, lo podéis apoyar con vuestro likeazo, vuestro comentario...
Suscribiros al canal si no lo estáis para more juegos de terror, more terror por el canal. Y nos vemos en la siguiente con más y mejor. Ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye.